Yo también digo lo mismo, yo no quiero ser papá, pero quiero ser abuelo. Abuelo, tanto. Aunque yo fijo voy a ser tía, porque tengo muchas hermanas y todas tienen hijos. Sí, ¿cuántas hermanas tienes? Somos cuatro. Pues sí. Bueno, yo soy su abuelita, no me tengo que ser. Hola, yo les voy a enseñar cómo es todo el proceso de serigrafía, un poco para que lo vean cómo se puede hacer en la casa. Vamos a usar pinturas de base agua, yo no uso pinturas de base solvente porque son perjudiciales pues, para la salud. Lo primero que necesitamos es un marco para serigrafía. Este básicamente es un marco de madera. En este caso estamos usando una seda de 54 hilos y ya tiene todo el proceso de fotorrevelado y emulsionado. Abriendo paso a los orificios por donde va a pasar la pintura. En este caso vamos a usar este diseño de Yeye. Ella lo hizo para la piscina. Acá tenemos dos clases de azul. Vamos a preparar un azul terciario. Estas son pinturas de base agua, pero son pinturas que no se pueden mezclar con el agua. Para eso hay una base y pues son especiales las pinturas para serigrafía, ¿sí? Siempre que preparamos un color para serigrafía o para todas las pinturas en general, diría yo, lo realizamos del color más claro al color más oscuro. Lo volvemos siempre hasta que la pintura se vea homogénea. En los marcos de serigrafía tenemos que hacer un bloqueo en los extremos para que la pintura no se nos vaya a regar alrededor. No recomiendo la cinta de mascarar porque eso es cinta de papel y pues como esas son pinturas de base agua, se dañan. Pueden usar cinta de color también si quieren. Revelamos un marco de serigrafía, sucede que a veces nos quedan algunos poros o algunos orificios que los vemos a contraluz. Son cosas que no hacen parte del arte, pero que al momento de estamparlo pues nos pueden generar puntos o manchas, ¿sí? Eso lo podemos tapar con la misma emulsión o lo podemos hacer con cinta, en este caso lo vamos a hacer con cinta. Listo. Bueno, listo, ya tenemos el marco, ya tenemos todos los bloqueos. Quiero aclarar que para estampar en su casa no necesitan una mesa así. De pronto sí pueden buscar una tabla y la metemos dentro de la camiseta porque la idea es que la superficie sea plana. Ponemos el diseño. Un momento. La verdad toca. Toca, toca. Sujetamos el marco. Ya está tomando. Y un póster. Hágame hoy, hermano.